Arresitik antolatu dugu gaurko manifestaldia. Momentu honetan burlatan hainbat auzipetu gaudelako, hien artean ni hoiana, Imanol eta Arina, 28 gazten epaiketan auzipetuak izaten ari garenak. Eta gainera badago herriko jende gehiago, orain adibidez aurreko astean Mikel Oroz ere bai epaitua izan zen Parisen. Eta abenduan Joseba Ginez ere epaitua izango da, burlata herria webgunean publikatzeagatik. Bueno, pues el juicio por la causa contra Burlata Herria ya se acerca. Es el próximo día 11 de diciembre. La petición que hace el fiscal son de 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación absoluta. Además, pues la página ya fue cerrada cautelarmente por el juez Eloy Velasco. Y bueno, pues lo que hemos venido denunciando es que además de ser un ataque a la libertad de expresión, pues es un intento de censurar pues cualquier voz disidente. Tú no sabes de lo que somos capaces, ¿verdad? Tenemos 5 días y 5 noches para hacer lo que nos dé la gana. No te puede ayudar nadie. Estás en nuestras manos, barrita. Y luego aquí no ha pasado nada. ¿Te decides o no? ¿Vas a firmar? ¿Vas a firmar? Ponela otra vez. Otra vez vamos a la cabeza. Otra vez. Mira, si te gusta que te toquen, ¿eh? ¿Te pones cachonda o qué? ¡Aquí se tortura como en la dictadura! ¡Aquí se tortura como en la dictadura! ¿Quién no ha vivido alguna vez la persecución de la policía? Las identificaciones, las cargas, las multas, detenciones, diferentes formas de perseguir ideas y de intentar condicionar labores políticas y sociales. Esperamos que el tiempo de detenciones haya quedado atrás. Seguiremos dando pasos hacia otro escenario en el que todas las ideas y todos los proyectos sean defendibles. Es tiempo de diálogo y soluciones, de dejar atrás legislaciones y políticas excepcionales e ir dando pasos hacia una paz verdadera y duradera. Ez dugulako atxilotu bat gehiago nahi, torturatu bat gehiago nahi, epaitu bat gehiago nahi. Epaiketarik ez, konponbidea bai.